Tucker. Tucker, di con Señor a... Di con Señor a Ida, Tucker. Dick, ¿la tienes? Sí, sí, Tuck, la he encontrado. Y va de camino. Espera, ¿ya viene? ¿Solo? Bueno, se ha llevado una de las motos de los ocupas, ¿eh? Me dejó que sabría encontrar el camino. Mira, no quería mi ayuda. Ah, joder, Dick. Deberías haberla traído. A ver, Tuck, ¿por qué? ¿Es que pasa algo? Vamos, ¿por qué razón ella no iba a querer? No. Vale, ¿qué decías? No, no, claro que no. Es que una niña como Rose no tiene ni puñetera idea de lo que hay ahí fuera. Bueno, no sé, Tuck. Igual la tiene. Corto. Dick, aquí, Tuck. ¿Estás ahí? Tuck, sí, estoy. Supongo que tienes más curro para mí. Bueno, vale, me pasaré en corto.
¡Abridla de una vez! No pasa nada, abrid. Entonces este garante viene y suelta toda una lista de orejas de engendros. Docenas. Increíble. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal el negocio de las motos, Salim? Pues vale. Es tu moto, ¿no? Nos vemos. Deacon. Sani. ¿Qué? ¿Necesitas algo? Vuelve al trabajo. Me alegro de verte, Deacon. Alcaí. ¿Qué? ¿Necesitas algo? ¿Te vas a quedar ahí quieto? ¿Necesitas algo más? Buena elección. Gracias. Sí, puedo mejorarte eso. Sin problema. ¿Quieres alguna cosa? ¿Qué? Ven a verme. ¿En qué puedo ayudarte? Hey, Sunny. ¿Y esas manos? ¿Puedo ayudarte? Dick, tenemos un problema. Sí, Tak, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas de que Alcaí dijo que vieron a Rip viniendo hacia aquí? Sí, me acuerdo. Dijo que no intentó detenerlos. Los hemos visto reconociendo Hot Springs. Un par de mis hombres los han seguido a su campamento en los riscos al sur de Twin Craters. Puto Rip. No te preocupes, me encargaré de ellos. Tenemos cuentas pendientes. ¿Cuentas? ¿A qué te refieres? No. ¿Cómo va eso? Nada. Sani.
¡Abridla de una vez! Espera, es amigo. Abrid. ¿Cómo va eso? Vida de campista, hola. Manny. ¿Qué pasa contigo? Es lo que tengo. Dick. ¿Qué tal en la mierda? Jesse, ¿qué tal, nena? Oye. ¿Cómo va eso? Damon. No quiero perder a mi mejor caza recompensas, ¿entendido? ¿Hoy no compras? Ya nos veremos. Pero si es mi mejor cliente. Vale. Genial. ¿Necesitas algo más? Buena elección, tío. Buena elección. Esto debería durarte un tiempo. Ah, sí, buena pieza. Te la prepararé. Genial, ¿necesitas algo más? Buena elección, tío. Buena elección. Vale, tío. No desaparezcas. Dickinson, John. Damon. Es la hora del estafado de venado y casi. Tío, ¿has hecho tanto por el campamento? ¿Cómo va eso, Manny? Luego tendré más cosas. Pásate por aquí la próxima vez. Puede que tenga algo nuevo. Dick, ¿cómo va, tío? Me alegro de verte, Dick. Espera, ahora te abro la puerta. Sofá. Allá va. Y ya está.
¡Venga, cabrón! ¡Ha caído, ha caído! ¡No se mueve! ¡Va por él! ¡Sí! ¡Abrid fuego! ¡Rengar! ¡Te envío a él! ¡Descansa en paz, cabrazo! ¿Cómo te llamas, cabrón? ¡Te mato! ¡Vamos, hijo! ¡Disparos! ¡Que os fallen! ¡Queréis descansar en paz! ¡Yo os ayudo! ¡Puto Rim, ninguno vais a salir de aquí con vida! Tucker, ¿estás? Ya no tienes que preocuparte por ese campamento, Rip. Me he encargado de cada uno de ellos. Buen trabajo. Parece que sí que tenías cuentas pendientes. Al-Kai dijo que se rumoreaba que los Rip iban tras los chicos moteros. Pues se han metido con el tío equivocado. Corto. Bla, bla, bla. ¿Cómo pueden los yonkis de tus discípulos escuchar esta mierda? Me sirve. Con St. John. Adelante. Dick, ¿estás ahí? Hola, Tak. ¿Tienes curro para mí? Vale, me pasaré. Corto. Hola. Nada. St. John, tengo un trabajo para ti. Te escucho. Se trata de Ned Walker. Lleva un pañuelo rojo. Apareció con su grupo aquí la otra noche. No les dejamos entrar. Mató a uno de mis guardias y se largaron. ¿Le siguió alguien? Se refugia en un campamento de saqueadores al norte del Monte O'Leary. Creo que sabes dónde es. No, pero lo encontraré. Dick. ¿Qué tal en la mierda? Jesse, mi coleccionista de orejas favorita. Dick, me alegro de verte. Hola, Manny. Luego tendré más cosas.
Vuelve por aquí luego, tío. Cope, estoy por aquí. Recibido. Corto.
de mi camino. Su verdadero nombre. Tuza, ¿qué edad tenía? Pues era un chaval. 19, 20. No sé cómo ha durado tanto. Pero era un buen muchacho. ¿Por qué lo preguntas? Por nada. ¡Lo tengo al lado! ¡Me voy! Si pasaras más tiempo en el campamento y conocieras a la gente, las tendrías. Corto. ¡Voy a recargar! ¡Ahí viene! ¡Bomba de humo, modelo! ¡Venga! Oye, Cole, el hombre que mató, ¿quién era? Un chaval. Todos lo llamaban Tuza. No sabía su verdadero nombre. ¿Tuza? ¿Qué edad tenía? Pues era un chaval. 19, 20. No sé cómo ha durado tanto. Pero era un buen muchacho. ¿Por qué lo preguntas? Por nada. Si pasaras más tiempo en el campamento y conocieras a la gente, quizá tendrías una razón.
Ese es Ned Walker. Hijo de puta. Hola, Ned. Diría que me alegro de verte, pero no. Más recompensas. Ya no volverás a saber nada. Tráeme el pañuelo. Quiero verlo por mí mismo. Corto. Claro, cómo no. Ah, que no tengo todo el día. Abrid la puerta, lo conozco. Deacon St. John. Damon. Buen trabajo. Perdí a algunos que intentaron cazar a ese cabrón. La próxima, avísame a mí. ¿Te ofreces? Nunca pensé que viviría para verlo. En moto. Ve a ver a Manny. Si tiene suficientes créditos, la apañará. Deacon St. John.
¿Cómo te va, colega? Hey, Jesse, mi coleccionista de orejas favorita. Deacon, ¿cómo va eso? ¿Cómo va eso, Benny? Oye, oye, cuídamela bien. Estaré por aquí. No desaparezcas. Hay alguien en la puerta. Abrid la puerta, lo conozco. ¿Crees que los engendros recuerdan algo? Deacon, ¿tienes un momento? ¿Cómo está William? No le he visto. Buster, ¿cómo estamos cualquiera? Sobreviviendo. Sí, bueno, ya le va mejor que a la mayoría. Sí. Escucha, tienes que tenerlo vigilado. ¿Eso qué viene? Bueno, perder un brazo es un gran cambio. Deja atrás la vida que tenía. No era una gran vida, Addy. No creo que la eche mucho de menos. El único que le queda. Está bien.